encontramos en Carlitas Quiroga, y arriba Michoacán, ese estado tan, pues de tanta gente tan trabajadora. Algún día estaremos por ahí haciendo un reportaje especial, ya tenemos una invitación especial. Bueno, nos encontramos en Carlitas Quiroga y a mí me da mucho gusto porque sin duda este fue el primer restaurante que formó parte del Sabor aquí en Tijuana. Le estoy hablando hace de 15 años aproximadamente. Y es un restaurante que se ha mantenido con una clientela muy fiel de este y del otro lado de la frontera, que vienen a disfrutar estas carnitas, que es una carne de cerdo cuidadosamente seleccionada, con una higiene, con un tratamiento higiénico de los alimentos que es verdaderamente sorprendente. Y esto es una cosa muy importante, y esto le ha hecho ganarse una clientela pues de muy buen nivel y de muy buen gusto. Vamos a hablar de la cocina porque es lo que la gente quiere saber. Desde muy temprano están los desayunos. Aquí pueden disfrutar de un buen omelette, de unos huevos al gusto. Pero yo quiero recomendarles los huevos Quiroga, que son unos huevos bañados en salsa de chile ancho, con queso fresco y rajas poblanas. Por supuesto, también es muy recomendable el molcajete mixto. El molcajete mixto es con arrachera, pollo, con una salsa ranchera y con queso fundido. Una buena cerveza, por supuesto, es de lo más solicitado. La parrillada para dos, cuando usted venga con compañero de trabajo, una reunión ejecutiva de negocios, o por qué no, mejor con la esposa, ¿verdad? Que venga a disfrutar la parrillada para dos. Es una parrillada muy sabrosa, se la recomendamos, con pollo, arrachera, chorizo, nopalitos, una quesadilla, el elotito, guacamole, por supuesto no pueden faltar los frijolitos. Las fajitas también recomendables, de carne o de pollo con pimientos. Me encanta a mí venir aquí a Carlitas Quiroga y disfrutar de su cocina, porque mire, entrando le invitan esta machaquita, mire, de esta machaquita, que es una machaquita especial de la casa, con unos totopos recién hechos. Es verdaderamente pues toda una fiesta y toda una tradición de Michoacán estar aquí en Carnitas Quiroga, aunque nos comentan que en Quiroga, en Michoacán, en Morelia, allá usan más bien el chile jalapeño. Miren qué rico chiles jalapeños, un poquito de sal y hacerse el taquito y con eso es suficiente, pero en gusto se rompen géneros. Así que lo invitamos a Carlitas Quiroga y nosotros continuamos con esto que es El Sabor aquí en Tijuana. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie,